Amigos, amigas, ya estamos aquí para presentar una receta nueva en Cocina Familiar con Javier Romero. Bueno, sí, es nueva, porque hasta la fecha nunca la había hecho así. Tengo una muy parecida, pero es al revés. ¿Os acordáis de los famosos rollitos de pechuga rellenos? Pues ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora vamos a meter la pechuga dentro. Mirad, tengo aquí unos fabulosos solomillos de pechuga. Solomillo es una tira que tiene la pechuga, que se separa, en fin, por la forma yo creo que la reconocéis, que bueno, pues está muy rica. Tengo jamón york, un jamón york braseado y un queso tierno que se fundirá luego dentro de lo que es el rollito. Harina, huevos y pan rallado para empanarlos y en fin, que nos va a saber a gloria. Ahora apuntadme bien todos los ingredientes y a la vuelta empezamos a cocinar. Pues ya estoy aquí con el primer paso. Estoy pasando las pechugas porque, bueno, luego se va a freír durante muy poquito tiempo y no le da tiempo a hacerse, ¿vale? Entonces ahora simplemente las estoy friendo aquí un poquito. Voy a procurar no freírlas del todo porque, como repito, luego van a estar otra vez dentro del aceite. Pues lo que no quiero es que se me queden secas por dentro. Pero si os fijáis, no son todas iguales. Entonces hay que tener cuidado de ir quitando las más delgaditas porque se van haciendo antes, evidentemente. Y ya está, y esto es todo. Ahora enseguida tengo que dejar que se enfríen un poquito para poder manipular el resto de lo que es el conjunto del rollito, ¿vale? Así que nada, las frío, dejo que se enfríen y vuelvo. Ya estoy terminando de rellenar los rollitos, bueno, rellenar, formarlos. Bueno, os voy a explicar. Diréis, ¿por qué ponen un trozo de jamón york tan grande y todo esto? Bueno, pues esto tiene toda su historia. Mirad, el queso lo tenemos que poner dejándole aquí un poquito de jamón. Ponemos la pechuga y ya con el queso empezamos a hacer el rollito ya desde dentro. Pero, o sea, con el queso, con el jamón rodeando. Y esto de aquí, ¿os acordáis que muchas veces lo dejáis escaso y luego se separa todo y es imposible empanarlo y demás? Pues es por esto, porque no le dejáis suficiente y ahora esto no se separa nunca. Bueno, ahora ya los voy a empanar pasándolos por harina, huevo y pan rallado, y cuando los tenga todos aquí preparados para freír y tal, volvemos. Ya estoy terminando, a ver. Está aquí en el límite. Pero bueno, yo creo que sí, que ya se va a ir viendo, sí. Esto tampoco requiere que el aceite esté hirviendo, porque si está hirviendo se quema el pan, pero lo de dentro no se cocina, ¿vale? Bueno, harina, huevo y pan rallado. Así, uno tras otro. Y ya está. Y ahora voy a ir friendo de tres en tres, los voy poniendo aquí y al final os los presento. Bueno, pues ya tengo esto terminado. He terminado de freírlos. Se sale el quesito, se sale. ¡Ay, qué rico va a estar el cremosito, cremosito! Bueno, pues ahora ya, esto con una ensaladita es una cena chapó. Dos nada más, por persona. Porque si te comes tres ya empieza la cosa. Pues eso, que voy a preparar un platito bien preparado para sacar las fotos, y cenar rápido. Así que hasta siempre, amigos.